Feliz Nochebuena, nos hemos dicho a lo largo de toda esta tarde, de todo este día. Y ahora venimos a gozar y a acoger esa felicidad que nos da Jesucristo en esta misa de gallo, en esta misa de medianoche. Quiero subrayar de una manera breve cuáles son esos grandes motivos de la felicidad que se nos ofrece, cuáles son las grandes claves del misterio que celebramos en la natividad de Jesucristo. Estamos ante el misterio de la humildad de Dios. Dios es humilde, máximamente humilde. Cuando se anuncia a los pastores esa gran noticia, fijaros que se les dice, ¿no? Hoy en Belén ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y ahí tenéis una señal. Os voy a dar una señal, atentos, a ver qué señal es esa. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sorprende esa señal, porque cuando a uno le dicen que le van a dar una señal de un gran acontecimiento, parece que tiene que ser una señal muy identificable, muy extraordinaria. Y resulta que dice que vais a encontrar un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿no? Es decir, la señal de Dios es su sencillez. La señal de Dios es la fragilidad del niño. Dios se hace niño por nosotros. Esa es su señal, ese es su signo. El santo y seña en el que descubrimos que Dios, que algo es de Dios, es que es humilde, es que es sencillo. Dios no quiere abrumarnos con su fuerza. Él sabe que para el hombre frágil y pequeño, la omnipotencia, la grandeza de Dios es algo que le puede asustar. Y entonces toma la decisión de hacerse interlocutor de nosotros desde la fragilidad, asumir la fragilidad del hombre para que no le tengamos miedo a Dios, para que no tengamos miedo a tenerle a Él como interlocutor. Fijaros, cuando alguien aprende un idioma, en el momento en que tiene que soltarse a hablar, suele ocurrir que a veces uno, bueno, pues en la academia le han enseñado, ¿no?, lo suficiente para poder expresarse, pero le cuesta mucho empezar a hablar porque tiene miedo de hacer el ridículo, tiene miedo de ser juzgado. Y a veces se suele recomendar que para que uno aprenda, se suelte a hablar, hable con los niños primero. Porque con los niños uno habla sin sentido del ridículo, de la vergüenza, ¿no? Y con los niños aprende a soltarse hablando sin que le preocupe, ¿no? Algo así le ha pasado, algo así ha hecho Dios con nosotros. Ha tomado esa condición pequeña y humilde de la fragilidad de un niño para que el hombre no tenga miedo a hablar con Dios. Se ha hecho niño para que su palabra eterna esté a nuestro alcance y la escuchemos bajo el balbuceo de un niño. Pero es la palabra eterna de Dios, pero que escuchada en el balbuceo de un niño nos resulta atrayente. Es el misterio de la humildad de Dios, en el cual tiene lugar, en este misterio de la encarnación, la cumbre de la revelación. La cumbre de la revelación. Fijaros, ¿no? Hablamos del misterio de Dios, ciertamente, pero un misterio no es algo de lo que no se puede saber nada, sino algo de lo que no se puede saber todo. Claro, a Dios no le podemos abarcar totalmente, es imposible, pero de Dios claro que podemos saber muchas cosas, porque es que Él se nos ha mostrado, Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer. Dios ha hablado en nuestros parámetros, Dios es conocible. Dios no está lejos, Dios no está escondido. Él ha asumido nuestro lenguaje,
asumido el tiempo, ha asumido la ley del crecimiento, la necesidad de tener paciencia para hacerse explicar. Se ha hecho próximo, se ha hecho amigo de cada uno de nosotros. Es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Es la revelación de Dios. El nacimiento de Dios entre nosotros es la cumbre de la revelación. No puede haber un Dios más próximo. Es imposible. Y esto lo tenemos que gozar, que disfrutar, sacar de ello todas las consecuencias. Si Dios se ha hecho tan próximo, escuchémosle. Pongamos nuestra cabeza reclinada en su costado, ¿no? Y disfrutemos de su palabra. Disfrutémosla. Aprendamos, y en tercer lugar quiero decir, pues la espiritualidad de la Navidad, que yo diría que es la espiritualidad del don, del don. Es curioso, ¿no?, que en esta fiesta se hagan, la tradición cristiana introdujo desde el principio que junto con la celebración religiosa los fieles se intercambiaban regalos para imitar a Dios, que se regala a sí mismo. Esos regalos no son sino signo de esa donación de Dios gratuita, y también nosotros queremos donarnos mutuamente unos a otros, ¿no? Gratis lo habéis recibido, dalo gratis. Nuestra vida es un regalo y lo lógico es darlo ante los demás. Sabiendo además lo que dice Jesús en el Evangelio, cuando des una comida o una cena, no invites a quienes te corresponderán invitándote tú, da a fondo perdido. La Navidad es amar a fondo perdido. Es la espiritualidad del don. Y Dios nos ha invitado a este banquete sabiendo que nos lo invita a fondo perdido. No podemos pagarle, no podemos corresponderle, es imposible, ¿no? Se cuenta en un breve relato de Navidad que uno de los pastores que acudió allí no tenía ningún presente porque era especialmente pobre y no tenía, así como el resto de sus compañeros habían llegado a unos presentes para aquel niño, él se sentía un tanto avergonzado porque no tenía nada que ofrecer, ni requesón, ni leche o otros presentes que sus compañeros pastores llevasen, ¿no? Y se llevó la sorpresa de que como tenía las manos vacías, pues justamente pues la Virgen Madre, para poder cogerle a sus compañeros pastores los presentes que llevaban, a él le dijo, cógeme tú el niño en brazos, que tengo que coger los presentes de estos, ¿no? Y el que justamente no tenía nada, se vio con el niño, con el regalo de sostener al niño, ¿no? Este es el sentido de la Navidad, es el don de Dios. Y tenemos que ser muy conscientes de ello. La vida es un regalo. Y tenemos que nosotros convertirnos en un don de Dios, en un regalo de Dios para los demás. La consecuencia lógica de celebrar la Navidad es amar en gratuidad, a fondo perdido. Salir de este banquete, de esta noche santa, con el deseo de imitarle en todo, amar y servir. Y por último, la clave eucarística. Esa señal anunciada, os daré un signo. Un niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Perfectamente podía decir, os daré un signo. Un poco de pan y un poco de vino, y ahí encontraréis la presencia de Dios. Curiosamente, la palabra Belén, en su etimología, significa casa de pan. Casa de pan, fijaros bien. Encontraréis un poco de pan y vino, y allí le reconoceremos al partir el pan. Como hemos dicho al inicio de la Eucaristía, cada vez que comulgamos es Navidad. Comulgar es volver a vivir el misterio del Dios que se hace hombre, que se hace interlocutor nuestro, que se hace cercano, que se hace próximo y une su vida a la nuestra. Yo estaré contigo siempre, nunca nos separaremos. Feliz Nochebuena a todos, que disfrutemos este don,
este regalo de estar presentes y de recibir el gran don de la encarnación de Dios expresada en la humildad de Dios que te dice: yo te quiero, yo te escucho, yo comparto tu vida. Y el Señor que te dice: estaré contigo hasta el final de los tiempos.